Daríamos algún seminario para reforzar. ¿Ok? No hay problema en ese sentido. Muy bien, chicos. Avanzamos entonces. Métodos de lixiviación. Tenemos en imagen una de las técnicas de lixiviación. En realidad, los métodos son dos. Es una técnica. Esta técnica que vemos en imagen encaja dentro de uno de los dos grandes métodos, que tienen una característica general, sencilla, que es sencilla, entre comillas, que es la ley dentro que está en el mineral. O sea, cuando yo veo esta imagen, lo que mineral, diré, este mineral, este es cobre. ¿Cómo sabe? Este viene mineral, es cobre. Porque yo conozco minerales. Ya, eso, ¿no? ¿Y qué más puede ver acá? Ah, aquí es un mineral de cobre de baja ley. Su ley debe estar por debajo de 0.5% de cobre. ¿Sabe? Por la técnica de lixiviación. Que eso es lo que vamos a aprender un poco, bueno, en teoría y en la práctica también ir analizando un poco si el nivel de alta ley, baja ley y qué técnica le corresponde. Entonces, a los métodos de lixiviación. La imagen que estaba viendo anteriormente, cuando se construye el sistema, porque ahí vemos un apilamiento mineral, ese apilamiento mineral se hace sobre una superficie. Esa superficie es preparada. Observes aquí que hay un plano inclinado. Ser un plano inclinado y se ve liso, ¿no? O sea, plano realmente. Pero la zona en la que estamos aquí, o se ve este tipo de material negro, que es una geomembrana, en realidad ha sido tratada. O sea, este material era de repente cerro, roca, entonces este material ha sido volado, ha sido preparado y se ha pasado equipo pesado para aplanarlo, como cuando hacen una autopista, una avenida. Entonces ha sido preparado, ha sido compactado y luego bajo cierta técnica que tiene que ver con la resistencia del suelo, un poco la mecánica de los suelos, se determina cuál es el peso que va a soportar este suelo sin que se deforme, sin que se hunda. Por eso hay una compactación, hay todo un proceso. Y hay un tipo de estructura para colocar esto que comentaremos en la segunda parte en oro, que es más importante porque tenemos más paz de oro que de cobre. Pero la forma de cómo se construye la misma. Aquí vemos la parte final, que es la geomembrana. Y aquí tenemos la parte del talud, donde va a ir pues la canaleta de colección o el canal de coronación, le vamos a llamar. Y esto es para un pas. Vemos aquí, acá hay dos cantritos que están trabajando. Están haciendo la soldadura, decimos. También más adelante vamos a ver un poquito en la segunda parte, ya que en la parte de oro y cobre, en realidad el pas es lo mismo, la construcción es lo mismo. Lo que cambia es el mineral nomás. Cambia el mineral el agente lixiviante. Pues la construcción todo es igualito. Y vamos a ir comentando, complementando según sean los temas para no repetir lo mismo. ¿Okay? Entonces aquí vemos una imagen, que ya más adelante mostraremos un video, hasta recordar si no lo, para ponerlo en todo caso, en el momento respectivo, cuando volvamos a ver una imagen muy similar a esta, lo que están haciendo es soldadura, esto se llama una cuña de soldadura. Y la cuña de soldadura es un tema, normalmente lo ven los técnicos mecánicos, pero cualquiera puede hacer esto si conoce los parámetros de trabajo. Esto más o menos es como una maquinita de coser, solo que esta maquinita tiene dos telas y lo que hace es, a ver, más o menos. Tú has visto esto con Sánchez. Cuando has flotado, Sánchez de repente le gusta, es cachivachero, le gusta guardar relave. Dice, lo que has flotado, tu concentrado de tu relave, embólsalo. Y te dice, llévalo en la maquinita, que es como una guillotina, tú lo presionas y lo sella la bolsita. ¿Lo has usado ese equipo que está en el laboratorio 66? ¿Lo han usado? ¿Han embolsado su concentrado? ¿Sí? No. Profesor. No, no han hecho eso, no han embolsado. Hay una, donde están, las estufas, en la mesa que está hacia el lado del pasillo, ahí hay una, como una especie de guillotina. Parece que cortaron, pero es una maquinita que sirve para sellar bolsitas. Bueno, normalmente a Sánchez le gusta usar eso porque él guarda siempre los relaves, no sé. Y yo paro votando porque no sé para qué guarda relaves. Son muestras alumnos, dicen que algún día van a hacer analítica y nunca hacen analítica con las muestras. Bueno, este tipo funciona así, como un sellador de bolsa, ¿no? Se pasa, calienta y va soldando, ¿no? Genera una costura, hace una costura a lo lejos y vamos a ver más adelante cómo se hace el control de esto, ¿no? En la parte ya de oro, ya, acá no tanto, pero vamos explicando que hay un equipo que es soldadura es por calentamiento o también le decimos transfusión. Solo que esta transfusión es un ligero calentamiento y presión. Para tuberías también hay otro mecanismo. Aquí hay unas tuberías que vamos a ver después también en la parte aurífera y por donde está la solución. Y las tuberías también se pegan por termofusión.
video para que la especie no sea puro video, sino más adelante un poco hacer más para un poco romper el esquema de que yo esté hablando como Lore y veas un poquito el proceso, ¿ok? La idea un poquito es avanzar. Profesor, ¿y estas bolsitas qué son? Estas bolsitas son arenillas, arenillas que se sacan de la zona y se ponen unas bolsas con más o menos unos 8 o 10 kilos, como si fuera una bolsa de muestreo. En el laboratorio químico y metalúrgico, cuando miden bien muestras, te miden bolsas así en bolsitas, de más o menos entre 8 kilos. Aquí no son muestras, es simplemente basurita, tierra sin valor que sacamos de. O puede ser valor, ¿no? Pero fino, como si fuera una bolsa de arena. Y esta bolsa de arena tiene que ser fácilmente manipulable por un hombre o una mujer. Lo levantas con la mano, ¿no? Lo llevas de un punto a otro. No llenamos la bolsa al 100%. Lo llenamos más o menos la mitad, un poco menos. ¿Y para qué la bolsita? La bolsita cumple un fin, es una pesa nada más. La bolsita se pone ahí para que la geomembrana que se está colocando, o geotextil, que es una tiene que ser igual, sino que más delgadita, no vuele, porque el viento lo hace volar. Luego mostraremos en el caso aurífero cómo se hace la construcción de todo esto con detalle, ¿okay? Cómo se desenvuelve el rollo, qué se hace, qué no se hace, cómo se hace un drenaje, todo eso. Pero eso ya lo vemos en la segunda parte. Recuerda que la primera parte es cobre y la segunda parte oro. Bien. Bla, 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 bla. Es lectura, tú sabes leer. Ya está. Oh. La idea es plantear lo que son los parámetros de control, comprender, reconocer cómo es un proceso y cómo se controla. Y esto va asociado un poco al laboratorio, ¿no? Con el laboratorio ya que hagamos en presencial, compre lo debe aclararte el panorama si hubiera alguna duda, ¿no? Y si hubiera alguna duda, puedes preguntarlo, ¿no? En clase. Interrumpe en cualquier momento, es conveniente. Bien. Las tecnologías de lixiviación o grandes métodos para lixiviar son dos tipos. En primera instancia, el método de percolación. El método de percolación, en general, agrupando los minerales de baja ley. Los minerales de baja ley se lixivian por percolación. ¿Okay? Y tenemos el segundo método por agitación. ¿Y cuándo yo hago agitación? Cuando el mineral es de alta ley, tanto para cuprífero como aurífero. Es para los dos tipos que vamos a ver en el curso. Diferencia, percolación baja ley, agitación alta ley. Ahora, entre baja ley y alta ley también hay de haber un intermedio, ¿no? Es como decir ricos y pobres. Debe haber una persona que es clase media también. ¿Y de clase media dónde lo pongo? ¿En rico o en pobre? Y ahí tenemos que analizar, en este caso, un mineral. Mineral pobre, mineral rico. ¿Qué pasa con el mineral medio? El mineral medio tenemos que llevarlo a un punto. Llevarlo al punto, tratarlo como pobre o tratarlo como rico. ¿Y cuál va a ser ese punto de inflexión que determina en qué momento dejo de? O sea, la percolación es mineral de baja ley, baja ley, baja ley, va subiendo ley, baja, va subiendo ley, sube, sube. Llega un punto en el cual se torna medio, pues lo percolo. Si decido percolar, sigo, sigo. Después digo, no, ya no se necesita, este mineral lo veo muy alta, no hay que percolarlo, hay que agitarlo. Los métodos de agitación, ¿no? Y la ley van subiendo, van subiendo hasta la ley máxima que existe en el mercado. Entonces, vamos a ver cuáles son esas técnicas que usamos o tecnologías para lixiviación. El primero, para percolación, se llama lixiviación in situ y es el método o técnica más económico de todos. O sea, desde el punto de vista de costo, va a ser el que tenga menores costos. Es el más barato de todos. ¿Qué es el más barato de todos, profesor? Yo debería lixiviar todos los minerales in situ, porque yo quiero ahorrar costos. De hecho, que todo tiene que ver con costos. Por esa idea, por ese lado, tu idea no es mala. Pero por otro lado, hay que ver esta lixiviación en sí, qué resultados tiene. Desde el punto de vista de costos operacionales, es barato. Pero la lixiviación in situ es una lixiviación que tiene una baja recuperación. Se recupera 20%, 25% del elemento. Ah, entonces, esta lixiviación tiene mucha pérdida, ¿no? Se recupera poco. Pero si se recuperó poco, ¿por qué lo hago? No, esta lixiviación casi no se hace. Profesor, casi no se hace. Pero entonces se hace. Pues, ¿por qué hacer un proceso en el cual yo recuperé 20%? ¿Por qué no aplicar otra técnica? ¿El por qué? Simplemente es, si yo aplico la otra técnica va a ser más cara. Y si es más cara, le doblo mis costos. Y como es más cara, ya no me es rentable lixiviar ese mineral, porque mi costo de extracción es muy alto con respecto al beneficio que voy a tener. Por eso,
Normalmente, Dixiberia in situ es bien raro y debe cumplir ciertas condiciones también que vamos a la hora de avanzar la diapositiva. La lixiviación que le sigue es la lixiviación en botaderos. ¿Cuándo hubo lixiviación in situ? Cuando la ley es recontra marginal, ¿no? Casi ya no merece la pena lixiviar, ¿no? Por eso, como es un material ya de descarte casi, evaluamos. Y si yo lixivio in situ, de repente recupero algo, ¿no? Y puedo ganar. Evalúo. Si gano algo, ok, lo hago para sacar para los chimpunes de los trabajadores, para la fiesta patronal del pueblo, para comprar su panetón, para algo sale, ganamos, ok, lo hagamos in situ ese material. No todo. Debe cumplir ciertas condiciones de material para ser in situ. Ahorita vamos a ver. Una pregunta. Sí. Lixiviación in situ. Dime. ¿Por qué le No dicen sé qué pasó. lixiviación in situ, profesor? Ya, la exhibición in situ se dice porque es in situ, lugar. Necesitamos tener imágenes para entender esto. ¿Ok? Profe, le Acá estamos aplico más viendo. que nada. Profe, disculpe, le aplico más que nada en los relaves, ¿no? O el cierre de la planta, ¿no? No. No tiene nada que ver con relave. Ah, ya, okay. Es en el lugar. Ahorita vamos a ver por eso un poco en la imagen para entender esto, ¿ya? Solo acá menciono el listado y luego viene la imagen. A ver. Lixiviación en botaderos. ¿Qué diferencia hay con la lixiviación en botaderos? Lixiviación en botaderos es cuando yo hago la extracción de mineral, cuando hago la voladura, generalmente en tajo, que también puede ser en socavón, y lo que sale en la voladura no todo es valor, a veces sale desmonte, ¿no? Y este desmonte yo lo llevo a un sitio llamado botadero. ¿Y por qué lo llevo a botadero? Porque ese mineral no lo voy a lixiviar, no lo voy a procesar o no lo voy a flotar de repente. ¿Por qué? Porque es antieconómico. ¿Ok? Pero en el transporte de este mineral, que entre comillas no tiene valor para mi proceso normal, mi proceso clásico de mi planta, lo llevo a una zona de botaderos. Pero lo que puedo hacer es lo siguiente, ¿no? Ya está en el botadero, pero si yo lixivio ahí, bajo ciertas condiciones operativas, ¿podré recuperar cobre? La respuesta es sí. Y ese cobre que recupero, cuando yo lo vendo, comparado con la inversión que tengo, si le pongo tecnología a la lixiviación, ese cobre no, no es económico. Por tanto, no le pongo tecnología. Y si yo lixivio en el botadero y no le pongo tecnología y hago lo más simple posible en mi lixiviación sin muchos controles, ¿obtendré algo de ganancia? Respuesta sí. Ah, ahí sí gano. Entonces hago una lixiviación en botaderos, que me va a costar más, o prácticamente que in situ. ¿Por qué? Porque hay un transporte del mineral. Tengo que usar pues una pala, tengo que usar un camión gigante, transporte, hay un costo de por medio. O sea, me va a costar más. Pero también, ¿cuándo hago botaderos? Se entiende que voy a hacer botaderos cuando la ley del elemento es mayor que in situ. Por ejemplo, in situ, ley, 0.1% de cobre, 0.2% de cobre. En caso de botadero, 0.25, 0.30 cobre. La ley es más alta y va subiendo. Y también mi costo va subiendo. A medida que avanzamos de técnica, el costo va subiendo. Siguiente. Lixiviación en pilas. El heap leaching. Aquí estamos hablando ya cuando la ley es en 0.4. Ojo, las leyes son referenciales, ¿eh? Porque va a depender del tonelaje. Ya va subiendo la ley. Entonces, mi costo de heap leaching o lixiviación en pilas va subiendo, se hace más elevado. ¿Y qué es lo que va cambiando? ¿Por qué gastar más? ¿Por qué no hacer como botaderos? Ah, la respuesta es en la recuperación. In situ, recupero hasta 30%. Botaderos puedo llegar a 40, 45%. Y pilas puedo llegar a 65% como una referencia a los valores, por si acaso. Siempre hay excepciones a la regla. En líneas generales, el costo va subiendo y también va subiendo la recuperación. Quiere decir que la técnica de lixiviación va de acorde con la recuperación en líneas generales. Lo que quisimos es hacer una lixiviación in situ y recuperar el 90% de cobre, ¿no? Pero no, no ocurre eso en el mundo real. Igual acá, pilas se recupera el 90%, pero eso no ocurre en el mundo real. ¿Okay? Y vamos a entender por qué cuando analizamos el proceso industrial, cuáles son los procesos con los cuales lixiviamos. En el caso de percolación, nosotros partimos a partir de esto, de pilas. Pero mencionaremos para la siguiente sesión que hay lixiviación en pilas en algunas minas de cobre, básicamente en oro, ¿no? Aunque en oro podría ser, existe algo que equivalente a botaderos.
A eso le decimos la lixiviación secundaria. Pero eso ocurre principalmente para cobre. Y también analizaremos y mostraremos un video por ahí. ¿Ok? Para entender esto. Es difícil encontrar un video de proceso porque normalmente no entran cámaras al proceso. Vamos a apoyar en las minas que son de carácter nacional, que solamente son en Chile, para poder ver cómo es el proceso. En mi compañía estamos 60, 60%, ¿no? Mi costo va subiendo. Y la ley también va subiendo. Ya llegamos a un 1% ya, aproximadamente. Entonces puedo hacer el batch leaching. El batch leaching o la lixiviación en bateas. El batch leaching y la lixiviación en bateas es para una ley más alta. ¿Y qué crees que ocurre acá? ¿Cómo será la recuperación con respecto a pilas? Más alta, profesor, más alta. Es más alta. Esa secuencia tiene que ocurrir. Si se rompe la secuencia, algo está mal en tu proceso o algo está mal en tu laboratorio. Cabe mencionar que para el laboratorio, eso sí, nosotros entramos en el proceso. El laboratorio, el análisis químico, eso corresponde a tu profe de analítica. Tienes que hablar con Quirós y para que veas cómo es el análisis. Si es que hace el análisis, ¿no? Yo solamente respondo por la parte metalúrgica. Y ahí tenemos las técnicas para la lixiviación por percolación. Desde el material recontra marginal hasta el de mediana ley, podemos llamar. ¿Qué significa? Que yo tengo un mineral que yo puedo lixiviar por batch leaching. Tengo que evaluar, ver cómo es mi costo, cuánto es mi ganancia, mi relación costo-beneficio. O de repente, quizá ese mineral que yo lixivié por batch leaching, de repente pueda reaccionar, lixiviarlo mejor por agitación. Hay que analizarlo, hay que evaluarlo. El batch leaching como que está en el medio, en el límite ya. Y cuando la ley sube, ¿sube a cuánto? Estamos hablando de 3, 4 gramos de cobre por tonelada. Perdón, 3, 4%. Y 3, 4% no es característica de un mineral peruano. Profesor, si en la mina procesan por pilas y cuando se hace voladura en el tajo, ¿no habrá alguna porción de mineral que salga con 3, 4%, 5%? Sí, sale hasta con 8%. Pero eso sería tanque de agitación. Yo tengo solamente planta de lixiviación. ¿Y qué hago con ese mineral? ¿Construyo otra planta? No. Cuando haces la voladura en un tajo y el mineral es para pilas y por ahí en la voladura me sale un mineral con características de ley para hacer agitación, lo que yo hago con ese mineral es lo diluyo. Diluyo. Lo mezclo con un mineral de baja ley. Le bajo la ley para lixiviarlo. ¿Ok? O sea, si tengo humedad, yo decido o bien lo diluyo o bien lo trabajo concentrado. Entonces, eso sería otra planta diferente. Y el método 2, agitación, esto es lo que hacemos, empezamos en el laboratorio por esto. Agitamos. En el tanque de agitación, ya mi costo es más alto. Necesito tanques, reactores. El tonelaje es más pequeño, pero mi recuperación es mayor. Yo puedo llegar aquí a una recuperación de ¿cuánto? 80, 85%, 90 quizá. Depende de cómo optimice mi proceso metalúrgico. Mi ley también es más alta. Sigue subiendo la ley. La ley es más o menos como aquí, porque son equivalentes, son tanques también es lo mismo. Vamos a hablar eso sobre todo en la parte aurífera, cómo es un tanque de Pachuca. Pero es un tanque simplemente. Solo que el Pachuca tiene una ventaja con diferente este de acá, ¿no? Desde el punto de vista económico para la lixiviación, que comentaremos más adelante. Ese equivalente es lo mismo. Y luego tenemos el proceso más caro, la técnica más cara, que se llama la lixiviación en circuito CCD. También llamado lixiviación dinámica. La lixiviación dinámica en circuito CCD, que significa en castellano, lixiviación en contracorriente. En inglés, decantación en contracorriente. El circuito CCD es el proceso, la técnica más cara y debe ser, si es que una planta lo tiene, porque su mineral es de altísima ley. Recalcamos que nosotros aquí en Perú no tenemos leyes para hacer esto, no tenemos plantas de tipo. En el caso de cobre, pero para el caso aurífero, hacemos de todo esto de acá. La lixiviación sí, eso sí, básicamente es para oro. Por lo tanto, esto merece la atención de una clase en la semana más o menos 11, 12 por ahí. Pero todo lo que está acá, hasta aquí, cobre y oro es lo mismo. ¿Okay? El proceso más caro en planta sería ese de acá. Este es una parte. Es el más caro. CCD.
Cosas altísimas. Tendría que tener una cabezota, decimos, de cobre, ¿no? Un cuerpo mineralizado de repente de cobre. Bien, analizaremos rápidamente en imagen, porque estamos en teoría, cómo sería esto. Por ejemplo, licencia de preparación in situ, embotadero, pilas, y lo más alto sería pad de leaching. Aunque pad de leaching no es tanto ya percolación, sino es más inmersión. Analicemos, aquí hay bastante por conversar. Eso de imágenes. Esta es de una pila, de leaching. Hay un regado, vamos a analizar matemáticamente más adelante esto, para no estrellarnos en esta parte de cobre. Se riega, la solución percola, ¿no? Percola, llega al fondo, y acá está el plano inclinado del pad, y está cubierto por una membrana, ¿para qué? Que es un plástico, para que cuando la solución percola llega al fondo, por gravedad se desplace y llegue a un punto de salida. Todo es gravitacional. Ese punto de salida, por aquí no se muestra, pero generalmente tenemos cerca al punto de salida, tenemos una pequeña poza, que es más pequeña que esta, ¿no? Le llamamos la poza desarenadora, la poza desarenadora. ¿Para qué es la poza desarenadora? Para sedimentar arenas, profe, como sedimentación, como un espesador. Algo así, pero no tiene rastro, es un pozo nada más. Cosa que la solución cae en el pozo y luego rebosa y sigue su camino. Entiendo para qué en el pozo de rebozo. Es que la solución que trae como esta es la intemperie. A veces hay un derrumbe del talud o llueve y llueve, moja el talud y te diluye la solución. Te baja la solución de cobre o de oro, te lo va a diluir porque es agua, ¿no? A una solución le echa más agua, lo estás diluyendo igualito. Diluye y a veces cuando el material fino cae en esa caída de parte del talud que ensucia la solución, sale pues un agua turbia, ¿no? Entonces, esa agua turbia es finos. Cuando cae la poza desarenadora, el fino sedimenta y sale un agua más clara, como una especie de clarificador. En algunas minas, en Perú tenemos eso, tenemos una especie, un clarificador, que es más o menos casi como un espesador, así, es una poza, ¿ya? Y sale la solución más clarificada. Eso de clarificación también vamos a conversar bastante en oro cuando vemos lo que es el proceso Merrill Crown. Sale la solución ya más clarificada, limpia, y pasa a la poza. Es una poza que más o menos como, no es una piscina, es mucho más grande. Es como una pequeña laguna. ¿Okay? Y en esa laguna se pone la solución rica, ¿no? La poza de solución rica. En español sería PSR, ¿no? Pero nosotros le decimos en inglés PLS. Pregnant Leach Solution. Preñada. Solución de lixiviación, L de lixiviación. Sería solución preñada de lixiviación. Esa es la traducción literal, ¿no? Nosotros decimos solución rica, ¿no? Solución, o solución pregnant, solución preñada, solución cargada, decimos, de cobre. ¿Okay? Donde aquí debería estar, desde el punto de vista soñador, todo el cobre que estaba acá, ¿no? Pero no todo el cobre se va a lixiviar. Y analizaremos. Mencionaré por la parte química cinética a qué se debe, ¿no? Simplemente es un sustento sencillo que lo puedas recordar, que te han explicado en tercer ciclo cómo es la cinética de una reacción química. Y la poza debe ser de un color azulado. Y siempre la poza rica, siempre en el fondo, va a tener algún sedimento. Yo tengo mi poza sanadora donde dice llena de sedimento, pero siempre la solución que pasa, algo tendrá y sedimentará en la poza también. Pero eso es una pequeña cantidad para la dimensión de la poza, ¿no? Para que la poza llegue, pues, como está en el dibujo, a un 30, 40% de volumen lleno de sedimento, pasará, pues, 15 años, más o menos. Para eso ya terminé la operación y estoy para el cierre. Las operaciones en pilas demoran, en teoría, se proyectan para 6 años, 7 años. Y en la realidad lo podemos extender hasta unos 12 años, 15 máximo, ¿no? Por eso escucharás que algunas minas, si trabajan por lixiviación en paz, si es que lees, tienen un tiempo corto de vida. A diferencia de las minas que trabajan por flotación, que te pueden durar 50, 60, 80, 100 años. Y de aquí pasa la lixiviación. Y aquí una imagen de lo que es el pad leaching, que conversaremos más adelante, cómo trabaja el pad leaching. El pad leaching es por inmersión. Se pone el mineral y se sumerge una solución lixiviante. Es el ácido, está remojado, ¿no? Como cuando remojas tus frijoles, así, ¿no? Igualito, remojado. Entonces es inmerso, ¿no? Donde hay una percolación, de alguna manera sí, porque hay una solución que está entrando y hay una solución que está saliendo. Solución que ingresa con bajo contenido de cobre,
solución que sale con alto contenido de cobre. Hablaremos de algún detalle después de cómo es este equipo, más o menos. ¿Okay? En función al tiempo que tengamos. Hay mucho por hablar. Percolación, entonces. Veamos un poco con imágenes. Pilas, pilas y el de abajo es bad leaching. Ahora, esta imagen de acá, ¿qué estamos viendo? Pregunta, ¿aquí dónde está el mineral? Aquí en hueco, ¿no? Y algo que está acá de un color determinado. Este color, como yo he visto marcha cationes, me indica la presencia de un ion en particular, ¿no? Así como acá, marcha cationes me indica la presencia de un ion en particular, ¿cierto? Si vamos a nuestro proceso, aquí es como un hueco donde hay líquido, ¿ok? ¿Qué ha pasado acá? Aquí había o hay mineral y lo que he hecho es le he lanzado un refino o refinate. ¿Qué es un refino o refinate? Es una solución que es la cola de mi proceso de lixiviación. O sea, es equivalente a lo que sería el relave, ¿no? Pero el relave es una pulpa. En el caso de hidrometalurgia, lo que yo proceso son soluciones. Son soluciones. O sea, mineral sí, pero de mineral sale una solución pregna, ¿no? El PLS. Este PLS es una solución que tiene el cobre. Cuando yo al cobre, químicamente, le quite a la solución le quite el cobre, la solución a la cual le quita el cobre, esa solución se llama refino o refinate. Esa solución refino o refinate se puede reciclar en el proceso, pero ya no tiene cobre, o casi nada, ¿no? Teóricamente no debe tener nada. Pero tiene ácido. Y esa solución de refino, yo lo puedo mandar acá. O sea, es como un relave que puedo botar o reciclar, lo mando acá. ¿Y qué estoy haciendo? Estoy sumergiendo el mineral como si fuera un balístico, pero en el lugar, insisto, en el lugar, mira. Estamos en el lugar de la operación. Y aquí le he echado ácido y el ácido va a lixiviar al cobre. Lixivia al cobre y cuando lixivia al cobre el ácido, se va a tornar un poco celeste. Poco celeste, aquí todavía está verde, se va a colorear y después de tiempo, ¿cuánto tiempo, profe? Unos 3, ¿no? Tiempo. Yo realizaré el bombeo, coloco una línea de tubería o una bomba sumergible y la solución la bombeo hacia la planta. Cuando bombeo la solución a planta, la solución después del tiempo que ha estado acá ha lixiviado el cobre y tiene cobre disuelto. Y lo bueno, bombeo a planta para ver cómo lo procede. Si lo proceso directamente o lo considero un PLS secundario, un PLS que enriquecerlo más para mi proceso, que comentaremos eso, analizaremos en lo que es aceptación por solventes. Entonces, mi solución de aquí tiene cobre. El que yo haga con ello lo trate como un PLS normal o no, ese es un caso que vamos a analizar más adelante. Pero tiene cobre, punto. O sea, estoy sacando cobre. ¿Y mi costo cuál es? Nada, solo le metí solución refino, nada más, lo dejé ahí. No hubo ningún control metalúrgico, no hubo un técnico que esté operando, no hubo un operador alrededor, nada. Así nomás lo dejé. Pero ¿cuándo hago esto? Esto yo lo hago cuando, ojo, no se hace siempre, ¿eh? Muchos pueden decir, no, entonces siempre hago esto. No, se hace esto porque algo interesante, mira. Cuando yo coloco aquí el líquido, ¿qué es el líquido? Métese abajo, ¿no? Y si el suelo es muy permeable, pues yo dejo como una laguna, esto bota seco. Líquido, percoló, pues se fue un río subterráneo. En cualquier superficie como esta de abajo. Hicimos el sistema geológico minero encajona que sostiene a ese mineral, o sea, debajo la base, yo tengo un mineral tipo lutítico o un mineral que es impermeabilizante, o sea, que no deja pasar el líquido. Ahí puedo hacer lixiviación in situ. O sea, ¿qué voy a hacer? Puedo hacer in situ cuando bajo del filtrando la solución, que siga hacia abajo. Así que no es. Yo puedo tener una zona, poner agua o solución y al cabo de un tiempo está seco. ¿Qué significa? Que percola. Por lo tanto, la pregunta sería, las lagunas que tenemos en las sierras, las lagunas que existen, ¿qué tiene? Debe tener rocas que impermeabilizan, porque si no es laguna, no tendría esa característica. Aunque cabe mencionar que hay unas lagunas algo permeables porque tienen algo que los alimenta, así como tienen una descarga, ¿no? Pero hay lagunas que son cerradas, tipo cráteres. Entonces ahí es porque debajo es realizado. Tiene su condición para hacer in situ.
Y la liquidación en desmonte, ¿cómo es? Yo hago el traslado de mineral a una zona de desmonte. Entonces yo descargué mineral, los volquetes, vino por ahí un bulldozer, le di una forma determinada y ahí justo en hacer esto. Y yo lo que hago es poder exhibir por aquí, para liquidar por acá, y hago mi técnica respectiva de regado por aspersión o por goteo en función a la granulometría y mi PLS lo tengo acá. Poza desalinadora. No, así nomás, así en eso. Sale mi solución y aquí ya se nota un color un poquito más intenso. Si acá es muy bajo al final de los 3 meses, aquí un poquito más intenso. Ocupa controlar el proceso. Yo quiero que, por ejemplo, acá vemos en esta lixiviación un problema operacional que se está medio verdoso, ¿no? Y ese verdoso me da la indicación de presencia de hierro. Y también puede ser que ese color se deba a la interferencia entre el hierro y el zinc, que son elementos que yo no los quiero, que yo quiero cobre. Entonces, si mi mina es de cobre y yo encuentro por análisis químico que hay cobre, perfecto, lixivié, lo llevo a planta y ya veo cómo lo proceso ese PLS. Sería lixiviación ya en botaderos. Profesor, disculpe una consulta. Sí, ¿Esas dos adelante. pozas son lo que vendría a ser el refinate? ¿Así se les llama a esas dos pozas? No, 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 no. O sea, aquí lanzo, o sea, a ver, ¿cómo harías tú un experimento? Tienes mineral y le una solución ácida y dejas que lixive. Eso sería in situ. En el lugar, no hago nada, ya dispuesto, meto el ácido y que lixive. Obviamente que lixive ahí, pero debajo tiene algo que lo encapsula para que no pueda perder. Solo lixive ahí. Y como tiene algo que lo encapsula, puede que encapsule. Esté dejando alguna parte del mineral cuprífero sin lixiviar. Muy aparte que el mineral, como está in situ, yo no he hecho gran tratamiento, gran voladura, no he hecho nada. Está ahí expuesto y le he metido las más. ¿Qué significa? Que tengo partículas por cinética química. Cuando la superficie del mineral, la superficie del reactante, es una superficie, la exposición de los reactivos tiene un área pequeña y que la lixiviación es. Y si mi superficie de exposición es alta, es grande, entonces mi cinética es más rápida. Y aquí la superficie de exposición de mineral es pequeña. ¿Por qué? Porque no, de repente no he hecho ni voladura siquiera. En cambio, cuando yo lo proceso, ¿qué hago? Yo tengo que chancarlo, o como en caso de flotación, ¿no? Llevarlo a un tamaño pequeñito para mejorar la cinética. Y cinética, por ejemplo, flotación de mineral grueso, al fino es diferente. El de grueso, la cinética es más lenta que el metal. Entonces, aquí es por costos. Meto una solución ácida y punto. Solo es el rafinate, generalmente. El rafinate es un residuo que tiene ácido. ¿Okay? Aquí, en botaderos, puedo regar con un rafinate o puedo regar también con una solución ácida. O con una cola ácida que tenga el proceso. Porque en el proceso vamos a tener varias colas ácidas. Eso analizaremos a medida que analicemos justamente el proceso de lixiviación. Acá estamos solamente. Es un. Una muestra de foto del proceso. Nos falta analizar el proceso en detalle. Recién lo vamos a hacer. Pues aquí yo puedo usar refino, puedo usar solución ácida de alguna cola de proceso y este lixivio, percola, por ejemplo, acá está seco. Yo voy a regar, riego, se moja y todo percola y viene de la zona de este desmonte. O también le podemos decir OBL. OBL, óxido de baja ley. OBL, óxido de baja ley. El óxido de baja ley. Lo lixivio y lo pongo, pero cuando yo lo pongo a una zona donde yo sé que debajo tiene, debajo, no le coloco geomembrana. Debajo tiene roca que lo impermeabiliza. Entonces, lixivio, esa misma roca natural, como si fuera un plástico natural, va a hacer que toda la solución venga por acá. Entonces, es bien económico. Pero es para un mineral que yo no lo puedo llevar a una planta normal. O sea, este es bien raro. O sea, le llevo a una planta normal, no, porque va a ser antieconómico. Entonces, son las técnicas más económicas, pero que no hacemos, porque las recuperaciones son bajas. El caso de la lixiviación por percolación, por PAT, lo vamos a ver en la siguiente clase, porque solo nos dedicaremos a ver PAT. Ahora vamos a hablar de solo agitación, ¿okay? De esta parte que está acá. Cuando alta. Y para hacer agitación,
Ojo, para esa agitación, la llanta, ¿qué debo hacer con el mineral? El mineral tiene que ir a la llanta. Tengo que echar primario, secundario, terciario y debo tener moliente. Es una característica del mineral de alta ley de cobre y es muy similar para oro, ¿okay? Debo de hacer trituración y molienda. ¿Por qué quiero un material fino? Porque lo que yo quiero hacer es un contacto entre la solución lixiviante que contiene ácido sulfúrico y el mineral que contiene cobre. Entonces, cuanto más fina la partícula, más rápida la cinética. Cuanto más expuesto esté el cobre al reactivo lixiviante, más rápido se va a lixiviar. Es una característica de minerales de alta ley. Y eso en general para cualquier elemento que quiera lixiviar. Claro, si es lixiviable, ¿no? Cuando hacemos el proceso de lixiviación por agitación, hacemos chancado, hacemos molienda y el mineral molido sale a través del overflow del nido de ciclones o del ciclón, según sea la dimensión de la operación, se dirige a un tanque. En tu caso, en laboratorio va a ser un vaso precipitado y viene la pulpa. Este es para el mundo real. Viene la pulpa y llega a la solución ácida. En el caso del mundo real, siempre llega mineral y siempre llega solución. Cuando yo mido aquí, por ejemplo, aquí sí en planta real yo mido el pH, tengo mi electrodo. El pH tiene que ir de acuerdo a lo que yo he determinado en mis pruebas metalúrgicas con respecto a determinarme pure base. O sea, el pure base va a decir a qué pH lixiviar. Yo sé que uso ácido, o sea, mi pH va a ser ácido, pero la pregunta es ¿qué pH lixivio? ¿A pH 5? ¿A pH 4? ¿A pH 3? ¿pH 2? ¿pH 1? ¿pH 0.2? ¿A qué pH? Pure base me va a decir. Entonces, aquí controlo mi flujo de solución en función al pH del tanque. Ahora, si yo quiero lixiviar ese pH, entonces en todos los tanques debo tener un electrodo que mide el pH. Como el mineral puede tener, algunos minerales pueden tener componente básico, un mineral básico dentro de su estructura, eso puede cambiar o neutralizar parcialmente la fuerza ácida. ¿Qué significa? Que aquí tiene una cantidad de pH, digamos así, ¿no? Que indica el control del ácido en la solución. Cuando pasa la pulpa acá, aquí si yo no le meto ácido, pues el mineral básico puede reaccionar todavía, porque la cinética del puente fue muy lenta y aquí reacciona y me baja el pH. Y aquí puede seguir reaccionando y bajando el pH. Y puede seguir, perdón, subiéndome el pH, ¿no? En este caso, el componente mineral que es básico me sube el pH, me sube el pH. Entonces, de repente, mi parámetro de control aquí en el tanque era trabajar un pH de 1.8. 1.8, pero aquí llego con un pH de 3. Entonces, me daré cuenta, 1.8 es lo que yo quiero, pero acá tengo 3. O sea, aquí ya tendré, dada la condición de pH, y EH, porque los minerales empiezan a modificar del EH-pH, el diagrama de Purvis cambiaría y de repente estaría saliendo fuera de la zona de lixiviación de cobre y estaría promoviendo la lixiviación del zinc o del hierro. Por eso es el diagrama de Purvis importante. Entonces, ¿qué hacemos nosotros en el mundo real? Acá tengo una adición del ácido y aquí también tengo una línea de ácido. Y aquí también, en todos los tanques. Y la adición del ácido fuerte se da acá. La adición de ácido en otros tanques es una adición, un chorrito, una pequeña cantidad para mantener el pH del proceso, ¿no? Que es un parámetro de control. Pero si tú dosificas en un solo punto, el pH date cuenta que es variable. Por eso nosotros cuando hablamos de proceso decimos, todo es variable, pero yo debo tener un parámetro. O sea, hago que esa variable esté en torno a ese parámetro, ¿okay? Entonces, pasado el tiempo, así como en flotación muy similar, ¿no? En flotación, ¿cómo era? Flotaba, salía una espuma, alta ley. Seguía flotando una espuma, mediana ley. Seguía flotando espuma, baja ley. Seguía flotando, ya sale basurita. Ah, debo parar de flotar. Acá es parecido, solo que acá no hay espumas. Yo aquí ya voy lixiviando. Al igual que en flotación, viene el mineral y pienso que el reactor está vacío. Viene, llega, llega, entra reactivo. Llega, llega. Y tiene un tiempo hasta que se llena. Y luego viene el rebose. Hay un tiempo de residencia. Viene el rebose, aquí también tiene un tiempo de residencia. Aquí tiene tiempo de residencia y aquí tiene tiempo de residencia. Ese tiempo de residencia, ¿cómo lo determino? Eso hemos hablado un poquito en la parte de laboratorio, ¿no? Que te acuerdas, comentábamos para hacer nuestro balance, lixiviamos 15 minutos.
Luego lo hicíamos a los 30 minutos, a los 90 minutos, a los 180 minutos. Es para ver nuestra cinética. ¿La cinética para qué nos sirve? En el caso de la prueba de laboratorio, para determinar cuántos reactores necesito. O sea, ¿cuál es el tiempo de residencia? Por ejemplo, si mi prueba cinética, que en nuestro caso es mucho cinética, es eso que hemos hecho cinética de lixiviación, es sirviendo cuánto tiempo lixivio para ver la recuperación estimada, ¿no? Si en el caso de mí, tu recuperación en tanques tiene que ser 88%. Cuando yo lixivio y haga lo que hicimos la semana pasada como parte numérica, yo voy a lixiviar hasta que mi recuperación me dé el 90%. Y ahí recién paro. Si yo lixivio en laboratorio, en prelaboratorio hasta tener el 90% de recuperación, oye, ¿en cuánto tiempo lo hice? Ah, lo hice pues en el caso hipotético laboratorio, ¿no? Que tenemos solo 4 horas, lo hice en, profe, lo hice en 2 horas. Perfecto, si tú crees que 2 horas, 2 horas de tu informe. Pero en el mundo real, la agitación, el tiempo de residencia no dura 2 horas, ¿no? Dura más. Solo que en laboratorio la cortamos nada más, por el tiempo que tenemos. La lixiviación te dura más o menos, te puede durar días. ¿Algo de cuánto? 3 días puede durar. Pero en 3 días ya le saqué la mugre, el mineral, ¿no? Ya no tiene nada ya. Pero yo puedo ver, por ejemplo, al cabo de 1 hora, que ya la solución, en 1 hora nada más, la solución ya va pintando ya, en mi laboratorio, ¿no? O sea, en batch. El laboratorio va pintando ya y se va poniendo medio celeste. Y si yo voy viendo también algún tipo de color anómalo, me está indicando que estoy fuera del rango de pureza. Cuando yo hago mi primera experiencia, yo no tengo ningún control de proceso. Pero una vez que tenga mis resultados, o sea, vea los colores y vea, y yo pensando de manera soñadora que puedo hacer mi química analítica, recalco que eso está fuera de mis manos, si yo pudiera, estudiante, hacer mi química analítica, entonces podría ver un poco cómo están las leyes o qué elementos tengo que estén interfiriendo, estén ensuciando mi PLS. Entonces podría eso me serviría para ver mi diagrama de pureza. Y en el pureza entendería cuál fue el pH acá, cuál fue el pH acá y el pH acá. En primer laboratorio vamos a hacer un cálculo interesante. Mediante el cálculo de la concentración de la solución ácida, yo voy a estimar cuál es el pH de la solución. Y ya una vez que yo sé valorar, ¿no? Recuerda que primero aprendo a valorar soluciones, ya en la siguiente experiencia de mi guía, que es el laboratorio 3 de la guía que está colgada en el Canvas, que sería pues mi segundo laboratorio presencial, ya yo tengo que hacer un doble trabajo, con fines de que aprendas, ¿no? Que hagas, vas a repetir lo mismo, vas a tener que valorar la solución, pero aparte de valorar la solución, vas a sumergir el electrodo y vas a medir el pH, para que compares matemáticamente la fuerza del sulfúrico, cuál debería ser el pH de la solución y cuál es el pH que tú estás leyendo. La pregunta es, ¿será el mismo valor? Eso lo dejamos como interrogante para que tú lo respondas en el laboratorio. El profe dijo, mido la concentración de ácido, lo mido en gramos por litro, pero yo lo puedo pasar a molar. Lo paso a molar, disocio el ácido sulfúrico, concentración de H malo determino, aplico mi fórmula para pH con logaritmos, tengo el pH y me sale, profe, que el pH es 2.5, profe. Sumerges el electrodo calculado eso y miras cuánto vale. ¿Será 2.5? Y tu opinión importa. ¿A qué se debe que sale otro valor? ¿No? Entonces, y todo eso lo puedes justificar con análisis químico. Si no tengo análisis químico, vamos a supuesto que no tengas, asumo acá, o sea, planteo, o sea, tu opinión importa. Por eso la opinión tuya en laboratorio es importante, ¿no? Si es que no hubiera análisis químico. En el mundo real sí tenemos análisis químico. Y en ese químico es el soporte y yo analizo, ¿no? Aquí pasó esto, hay que modificar esto, todo. ¿Para qué? Para poder eso replicarlo en la planta, ¿no? Y en el caso hidrometalúrgico, a diferencia del caso de flotación, sí hay una correlación directa entre el laboratorio y el proceso. ¿Por qué? Porque en el caso del curso anterior, un laboratorio metalúrgico de una empresa puede hacer prueba de flotación, N prueba de flotación, con toda la matemática que se requiera, y en esa prueba de flotación obtiene un resultado, que cuando lo llevo a planta no funciona a veces. Que los errores son múltiples, principalmente es el cambio mineralógico. A diferencia de eso, cuando hago hidrometalurgia y hago una prueba hidrometalúrgica, lo que yo encuentre como resultado de mi prueba metalúrgica, yo lo llevo a planta, se cumple. Esa es la gran diferencia. Que el laboratorio hidrometalúrgico sí es aplicado directamente al proceso. O sea, lo que yo haga en el laboratorio hidrometalúrgico es lo mismo que voy a hacer en planta, solo que en mayor cantidad. Bien, entonces una vez que terminé de lixiviar, sale la pulpa del último reactor,
y eso va a la separación solo líquido. Es muy parecido, no igual, a lo que se hace en separación líquido de concentrado sulfurado, ¿no? O sea, va a ir a un espesador. Si es que va a un espesador y luego pasa a un filtro, ah, espesado, filtrado, bueno. Pero puede haber un sistema de espesadores. Ah, eso requiere otro nombre. Eso sería un CCD, que es el más caro que hemos dicho, ¿no? Comentaremos por qué. Aquí tenemos un sistema de tanques de lixiviación. Y los tanques de lixiviación se parecen a cómo colocamos las celdas. Ciclo para la celda de flotación. Una celda está a una altura, la otra celda está más abajo. Y la otra celda más abajo. Están como en escalera, ¿recuerdas? Acá es igualito. Acá es igualito. ¿Cómo viaja la pulpa? Ah, la pulpa viaja así normalmente. Cel tanque 1. Tanque 2. Tanque 3. Tanque 4. Tanque 5. Tanque 6. O sea, va por gravedad. ¿Cómo gravedad? De un tanque pasa al otro. Por ejemplo, a ver, acá se ve un tanquecito, mira. Es un punto de salida, por ejemplo. Salida de solución. Aquí hay un punto de salida, la solución final. O sea, la solución final viene aquí, pasa por un, es un tromelavador para lavar los sólidos que hubieran, ¿no? Para poder tratar el mineral. Pero en nuestro caso, en la industria, en caso de cobre, no tenemos tanques en Perú. En Perú tenemos tanques, pero para oro, ¿ya? Y la dimensión de los tanques es una planta pequeña. Mira, acá están los cantaritos. Planta pequeña. En realidad, los tanques que usamos son más grandes, ¿no? Pero es para oro, ¿no? Pero el mecanismo es el mismo. O sea, ocurre lo mismo. Lo que vemos son los reactivos nada más. Y los cambios son reactivos. Y analizaremos un circuito cuando vemos un flowsheet de proceso también después. Construiremos un flowsheet. ¿Okay? Y eso sería un poco el análisis del proceso, ¿no? Una vez que entendamos el proceso, lo podemos analizar. Entonces, la agitación requiere tanques. Solo que en el proceso de lixiviación por agitación, cuando avancemos, vamos a ir viendo de que ese sistema no solamente va a ser para la lixiviación, sino para otros procesos, ¿no? Sobre todo en la segunda parte. Porque yo puedo ver así, digo, profe, mide tanques. ¿Okay? Pero más adelante diré, profe, mide tanques, pero puede que no sea lixiviación, sea otra etapa. El proceso hidrometalúrgico consta de tres etapas. Primera etapa, la lixiviación en sí. Segunda etapa, la concentración o purificación. Y la tercera etapa, la precipitación. Puede ser que esta sea la etapa segunda. O sea, ya se lixivió y sea la etapa de purificación o concentración, que también se puede ver así en algunos casos. Aquí, por ejemplo, se ven celdas. Uy, acá hay flotación. Celda flash. Entonces, cuando voy conociendo, puedo sumar lo que ya conozco con lo nuevo que viene, ¿no? En este caso recién vamos a ver lo nuevo. Mineral oxidado, característica y calor, ¿no? Se ve medio rojizo, ¿no? Aunque no siempre se ve así, pero el rojizo me indica óxido, ¿no? Y un color medio oscuro, medio marroncito, me indica más sulfuro. Eso en líneas generales. Bien. ¿Cuáles son las ventajas de la lixiviación por agitación? Bueno, la ventaja es que tengo una rápida cinética de lixiviación. ¿Por qué rápida cinética de lixiviación? Porque el mineral, al ser fino, muy fino, ha pasado por moliendas, una velocidad muy fina. La cinética o la exposición de este mineral, que tiene una velocidad muy pequeña, tiene el mineral muy expuesto. O sea, el mineral que tiene cobre, que es mi principal objetivo. Entonces, el ácido, al estar en contacto y estar agitando como si estuviera en una especie de licuadora, está moviendo, entrando en contacto el ácido con el mineral y lo va lixiviando. Cuanto más fino, más rápida va a ser la cinética. Eso por un lado, cinética rápida. Por otro lado, otra ventaja de la agitación es la recuperación, ¿no? Tengo altas recuperaciones, ¿no? Es la más alta recuperación que se tiene en la lixiviación, ¿okay? Y en algunos casos, en la mayoría de casos, pero recalco que esto en cobre no tenemos en Perú, pero en caso aurífero sí lo automatizamos. Por ejemplo, el control del reactivo, en caso de cobre, si hubiera en Perú, ¿no? El cobre entra por un control automático. O sea, el sensor de pH dice le falta ácido y le meto ácido. O también tengo un lector de fuerza ácida, de un equipo automático que me lee cuánto hay de sulfúrico. Es mi parámetro de control principal, antes que el pH. Entonces, si yo quiero una concentración definida de ácido, entonces el equipo me va a leer la concentración de ácido y me dice, ah, falta ácido, métele más ácido automáticamente, ¿no?
Es como la cal en flotación. Cuando le falta pH, le mete más cal. El pH sube, le corto la cal. Es igualito, es automático. También es automático el control de caudales, etcétera, ¿no? Esa es la gran ventaja de la agitación. Hay automatización ahí. Y la ventaja va de que yo quiero finos. Entonces, si la mena, el mineral que llega a plata tiene finos, pues mejor, porque así ahorro en lo que es comminución y puedo modificar mi circuito, ¿no? Para tratar justamente esos finos y no mandarlos al proceso de chancado molienda de repente y hacerle un bypass o hacer una molienda en circuito reverso, etcétera, ver un poco lo que hace el ciclo para reducir mis costos, ¿no? Esa es la gran ventaja. Porque la generación de finos es un problema en el otro método, ¿no? En percolación, yo no quiero finos. No quiero finos porque el fino en percolación reduce la cinética de la oxidación, por el contrario. Aunque pareciera contradictorio. Desventaja, pues, los costos, ¿no? Es el gran problema, ¿no? Costo. Los costos, pues, tienen que ir con molienda, chancado, separación, un montón, ¿no? Entonces, hacer el CCD contracorriente, entonces hay un costo bastante elevado, cosa que en percolación no hay, ¿no? En percolación, bueno, dependiendo si yo hago heat bleaching, puedo hacer un chancado de repente, o de repente un chancado secundario, ¿no? Pero no muelo. Me evito la molienda, que su consumo energético es alto, me evito estar controlando reactores, automatización, ¿no? Son los riesgos nomás, dependiendo también de la operación, ¿no? Podemos poner tecnología. Mi costo por operación, más o menos, para tener una idea en lo que es agitación y lo que es percolación, que son los dos métodos que tenemos en Perú para lixiviar, podemos decir que el método de lixiviación en Perú, que tenemos los dos que son lixiviación perdón, percolación y agitación, todas las minas menos uno, todas menos, hacen heat bleaching o hacen tanque. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, estamos hablando de todos los métodos de lixiviación que haces en Perú. Salvo, no sé, salvo centrarnos en la parte de tanques mucho, ¿no? Porque eso no hacemos en Perú. Pero sí lo mencionamos, caso tú emigres al extranjero. Procesamiento en circuito CCD. Es interesante. ¿Qué tiene que haber en CCD? ¿Qué hemos dicho? Para hacer un CCD, ¿qué tiene que haber? Alta ley, ¿Qué profesor. significa? ¿Perdón? Alta ley. Alta ley, ¿qué más? Tiene para una recuperación alta y el mineral debe ser muy fino. Perfecto, algo más le falta. ¿Por qué se llama CCD? Algo más aquí hay. Has definido todo lo que es agitación. CCD tiene una característica. ¿Cuándo digo que hay CCD? ¿Qué significa CCD? Que tiene que haber Contracorriente, contracorriente, contracorriente. contracorriente. ¿Y qué equipo tiene que haber aquí ya? Hay un equipo que va a marcar la diferencia entre una lixiviación en tanque normal y un circuito de lixiviación con CCD, que es el más caro que hemos dicho. Que en Perú tenemos un montón de plantas con CCD. Hay un montón. Arirágua, Áriz, Hochschild, Horizonte, Marsa, un montón. ¿Qué significa CCD? La presencia de un espesador. Miento, no uno, varios espesadores. Porque si hay uno es para separar esos líquidos. Pero si hay varios, es un CCD. Al tener varios espesadores, el espesador, su costo es alto. Es caro un espesador, pero su operación es recontra barata. Solo es lo caro es la inversión del equipo, pero en operación es bajo. Pero igual es un costo. Entonces, cuando vemos, sería más o menos así. Como no tenemos en Perú el CCD de cobre, muestro el diagrama de oro, que es lo mismo casi, que analizaremos más adelante. Yo tengo mi chancado, mi molienda, ciclón, esto lo entiendo. A veces nosotros lo que hacemos depende, cada circuito varía, el ciclón, y de aquí lo mando a un espesador. Y del espesador lo mando recién a mi tanque de lixiviación. Tanque número uno, ingresa, lixivia, rebosa, rebosa, pasa tanque número dos. Lixivia, rebosa. Tanque número 3, rebosa. Tanque número 4, rebosa. Tanque número 5, rebosa. Tanque número 6. ¿Cuántos tanques de lixiviación debo tener? Eso va a depender de tu cinética de lixiviación. Para eso es tu cinética de lixiviación. Como que hemos dicho matemáticamente, ¿no? Supuesto.
¿Cuántos tanques se ponen o existen en lixiviación? Pues lo mínimo que he visto son 3 tanques, entre 3 hasta unos 7, 8 tanques. ¿Y cuál es la media? 5 o 6 tanques. Acá tiene 6, ¿no? La media es 5 o 6 tanques en las plantas peruanas. ¿Okay? Bien. ¿Cuántas veces? Lixivié aquí 6 veces. 6 veces. Donde la pulpa de la sexta lixiviación, ¿y a dónde va? Ingresa a un espesador. ¿Qué espesador? Espesa. ¿Qué hacíamos en flotación? ¿Quién te interesaba en flotación? Te interesaba el por abajo, el underflow, ¿no? Que es el concentrado, ¿recuerdas? Y el overflow, ¿qué cosa era? El agua que retornaba a proceso, ¿cierto? Eso era en el curso anterior. Aquí, en hidrometalurgia, el que vale no es el under, el que vale es el over. Profe, pero en el over salía agüita. Claro, pues, es el agüita. Tú tienes la solución. La solución que contiene el cobre, la solución que contiene el zinc, la solución que contiene el oro, que contiene el cadmio. Tú tienes la solución que contiene el elemento, ¿no? Esta primera parte sería cobre. Y esa solución tiene que pasar a la siguiente etapa, ¿no? La precipitación y final de posición. Bueno, acá solamente hablamos de lixiviación. Pero mira, ¿por qué profe se llama CCD? No entiendo. Observa. Esto sí se ve en cualquier diagrama. Este es un diagrama particular. Digo que siempre sean así, ¿eh? Solo que un CCD tiene tanques de lixiviación y tiene espesadores. En líneas generales, recalco, nunca hablo en absoluto, en líneas generales, aproximadamente el número de tanques que tú tienes, en este caso son 6, es igual al número de espesadores que yo tengo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eso ocurre generalmente. No significa que siempre haya la misma cantidad, pero generalmente ocurre eso. Profe, no entiendo por qué, pero va a explicar, supongo, ahora. Los espesadores va a depender de cómo es tu cinética. Cinética. Profe, ¿aquí ya no lixivió los tanques? Sí, ya lixivió. Tiene aquí la pulpa. Llega al espesador. Del espesador sale el overflow, que es mi solución rica, mi PLS. Yo quiero soluciones. Y lo que sale por acá abajo sería el sólido, ¿no? Pero sale en pulpa, con un poco de solución de cobre, en nuestro caso. Pero también tiene el mineral que ya no me interesa, ¿no? Lo que equivaldría a relave, ¿no? Viene por acá la pulpa y lo que hago es no lo boto. O lo botaría en una planta normal, o sea, cuando no es SD. Pero yo sé que si lo boto tendría valores. ¿Qué hago? Es lo mando a esa pulpa a otro espesador para que siga espesando. Cuando va espesando, la pulpa tiene un tiempo de residencia, ¿sí o no? Va a tener un tiempo de residencia en el espesador. ¿Qué significa? Que la pulpa que está llegando todavía va a seguir lixiviando. Con una agitación leve por un espesador. Pero lixivia siempre, como el caso de in situ, ¿no? Siempre lixivia. Entonces, la solución de este espesador, el overflow, tiene algo de cobre. Y esa solución, ¿qué hago? Lo devuelvo al espesador anterior. Como hay una solución aquí, esa solución luego saldrá nuevamente por acá. Ah, mire qué interesante. Si decimos espesador 1, le ponemos números, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yo digo que el overflow del espesador 1 alimenta al espesador 2. Y el overflow del espesador 2 alimenta al espesador 1. El underflow del espesador 2 alimenta al espesador 3. Y aquí tiene un tiempo de residencia, sigue lixiviando. El overflow 3 alimenta al 2. Y el underflow del 3 alimenta al 4. Y el ciclo se repite. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando yo vea que en el underflow ya no tengo ningún contenido de astraería. Es mínimo, es marginal. Siempre hay un cachito, ¿no? Y es antieconómico, ya no tengo nada, pierdo mi tiempo, ¿no? Y eso lo voy a hacer, determinar después de cierta cantidad de espesadores. Generalmente, la cantidad de espesadores genera un tiempo de residencia ya para la parte operativa, y esto no está en los libros. Si la cinética de lixiviación en los tanques, por ejemplo, dura, vamos a poner un tiempo referencial, un día, su tiempo de residencia es un día, aquí en espesadores más o menos debe ser algo similar. Un día, el tiempo de residencia. ¿Qué provoca esto?
Yo tengo soluciones que están yendo, ¿cómo? Mira, el espesador 6, solo piensa en overflow, ¿ya? El overflow de 6, ¿dónde va? El del 6 va al 5, del 5 va al 4, del 4 va al 3, del 3 va al 2, del 2 va al 1 y del 1 va para procesar cobre, en este caso, en el caso del mismo tema. Y en el caso de oro, para sacar oro, ¿no? Lo decimos doré. Entonces, ¿cómo viaja la solución? La solución viaja del 6, 5, 4, 3, 2, 1 afuera. ¿Y cómo viaja la pulpa? La pulpa baja así. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, la pulpa viaja en una dirección y la solución viaja en dirección contraria, contracorriente. ¿Se entiende por qué se llama contracorriente? Y el sistema de espesadores, ¿qué logra? Logra mejorar la extracción del cobre, oro, zinc, etcétera. O sea, te sube la ley. Si aquí la ley me sale, por ejemplo, con 81%, o la recuperación 81%, ¿no? En solución, cuando llego aquí, ya llego pues a mi 90%, 91%. En el caso aurífero, recuperamos hasta 95%, 95 o 96%. En el caso cupífero, estamos hablando de 92%, más o menos, como referencia. Entonces mi recuperación es alta, pero es sacrificio, ¿no? Costos. Solo pensando en licitación, solo hasta acá nomás. Solo pensando hasta tanques y pesados. Lo demás no miremos todavía. Lo demás explicaremos más adelante. ¿Y cómo es un CCD? ¿Sí? Ya, pero yo puedo mostrar CCDs en construcción, por ejemplo. Acá tengo un CCD en construcción. Veo acá uno, dos, tres espesadores, cuatro. Ya, profe, ya. Veo tanques. CCD, profe. No me diga más, ya lo sé ya. ¿Cómo va el circuito? No sé, cuando vaya al lugar lo veré. Pero de aquí yo veo que este es un CCD. Así, cerrado, profe. Profe, Sí. mencionó que este es en contracorriente. No, no, Sí. no entendí muy bien. A ver, Yucra. Por ¿Por qué se llama en contracorriente? Porque si estás estado atento a todo lo que está explicando por acá, la solución, el overflow del 6 pasa al 5. El overflow del 5 pasa al 4, del 4 su overflow pasa al 3, la solución se mueve 6, 5, 4, 3, 2, 1 y sale la solución rica. En cambio, la pulpa se mueve 1 va al 2, 2 al 3, 4, 5, 6. La pulpa se mueve en una dirección y la solución se mueve en dirección contraria. Por eso se llama contracorriente. ¿Ok? profesor, otra pregunta. Adelante. ¿Qué es lo que determina la cantidad de espesadores o la cantidad de agitadores? ¿Hay un parámetro? Eso es lo que he dicho también hace un rato. La cantidad de tanques de lixiviación va en función a tu cinética de lixiviación. ¿Okay? Y la cinética de lixiviación tú determinas en laboratorio. Si, por ejemplo, yo he dicho, por ejemplo, asumamos que acá hace un día. En caso de oro, más o menos es un día acá. Un día. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis tanques. ¿Qué significa? Un día entre seis, ¿cuánto me da? 24 de 6 me da 4, ¿no? 4. El tiempo de residencia de la pulpa es el 4 horas por tanque. Profe, mucho. Yo quiero poner 3. Allá, 3. Pero el tiempo de residencia es 24 horas. 24 horas entre 3 me da 8. Entonces, ¿qué debo hacer con mi tanque? Solo 3. ¿Pero sería el mismo tanque? No, ¿qué tendría que ocurrir si solo usara tres tanques? ¿Cómo sería el tanque? Más grande, profe, por el tiempo de residencia. Por eso el tanque se dimensiona, así como se dimensiona una celda. Entonces, la cantidad de tanques, tú lo determinas. Ahora, lo que queremos en hidro, similarmente a lo que es flotación, es tener la menor cantidad de tanques, para tener los menores controles posibles. Por eso que hay desde 3 hasta 8. 8 son los antiguos. Cuando se van modernizando, por llamarlo así, baja 7, 6, 5, 4, ¿no? Y en el hipotético ya 3. Pero cuando tengo menos tanques también, cuando no tengo el control o se me pasa la cinética de un tanque y sobrecarga otro, o sea, es decir, mi recuperación va a bajar bastante, por eso la mayoría opta por 4 o 5. ¿Ok? En cuanto a los espesadores, igual, la cinética que tenga de extracción, porque aquí se extrae, o sea, el espesador no es por gusto, sino el espesador viene a ser como tener más reactores. Solo que en el espesador
Lo que yo tengo, lo que yo voy haciendo es ya la separación sólido-líquido, para que el último underflow ya no tenga valor y lo mando a mi relavera de lixiviación, ¿no? Así es que hablamos de, hasta el momento, dos tipos de relavera, ¿no? El ciclo pasado, relavera de flotación, y este ciclo hay relavera de lixiviación. ¿Ok? También puedo hacer, depende del tonelaje, porque en caso de cobre y oro no se pasan tantos tonelajes, lo que puedo hacer es este relave, que es el underflow del último espesador, yo lo que lo puedo hacer es hasta filtrar, lo puedo centrifugar y tengo mi relave, ¿no? Mi depósito de relaves, que ya está prácticamente seco. Y cuando ese relave se ve seco, nosotros le decimos ripio. No decimos relave, ripio. ¿Qué es el ripio? El ripio es el mineral que ya no tiene valor, que ya ha sido procesado. Mientras no se procese, desmonte, bájale. Cuando se ha sido procesado, ripio. Y se supone en el hipotético ideal, que el ripio ya no se debe lixiviar. Digo en el hipotético, ¿ya? Porque nosotros podemos procesar ripios, que comentaremos para el caso de lixiviación en PAD sobre todo. En tanques, su relave final no debería pasar a una lixiviación secundaria, ¿no? Porque ya le hemos sacado la mugre ya. Solo en el caso de oro se puede hacer una lixiviación secundaria. Lo he visto en el mundo, un relave de CCD que todavía se lixive, ¿no? O sea, tanta inversión para tener que lixiviar otra vez, ya no es chiste, ¿no? En el caso de oro sí por el costo, ¿no? Pero en el caso de oro hacemos una especie de lixiviación in situ. ¿Recuerdas qué es in situ? O sea, el relave lo mando a la relavera y en esa relave dejo que siga lixiviando. Y ahí puedo sacar más, ¿sabes? Lo mismo en el cobre, ¿no? Pero no, en realidad no estamos lixiviando, sino que es de la relavera, como en el caso del curso anterior, teníamos una relavera de flotación y el agüita del proceso lo podíamos devolver con una bomba a la planta. Aquí podemos hacer lo mismo, ¿no? Esa agüita sería un PLS. Y ese PLS, si tiene cobre, yo lo puedo tratar en mi planta, ¿no? Como una lixiviación secundaria, ¿no? Estas lixiviaciones le decimos lixiviaciones dinámicas, porque está en movimiento. Y la próxima sesión voy a volver a repetir esa palabra dinámica. La palabra dinámica no se confunda con la lixiviación en sí, sino la forma como se va a lixiviar después. Lixiviación dinámica porque está en movimiento. ¿Ya? Pero en la próxima sesión voy a hablar de una lixiviación dinámica, pero con otro enfoque. ¿Ya? Eso vamos a aclarar en la siguiente sesión. Pero en tanques espesadores es dinámico porque hay movimiento. En el pad es estático. ¿Okay? Bien. Aquí yo identifico visualmente que veo espesadores, veo tanques, entonces es una planta CCD. ¿Qué lixiviará? No sé, pero es una CCD, mira, está construido. Nuevecita, ¿no? Recién van a iniciar el precomisionamiento, el arranque y final de la planta después. Veamos un CCD. Este CCD está en inglés, no es de Perú. O sea, el CCD, hemos dicho que en Perú no existe de cobre, pero en el mundo sí existe. Hay plantas que trabajan con CCD, ¿no? Ese es en caso tú vayas a Canadá de repente. ¿Cómo me doy cuenta de CCD? Acá me doy cuenta. Tengo los espesadores, muy aparte que me está diciendo, ¿no? Me está diciendo. Decantación, me dice ya. Ya, decantación, ¿no? Ya, CCD me está hablando. Entonces, yo puedo ver cómo se mueven las pulpas, ¿no? Se mueven. Viene por acá, la pulpa viene por acá, el overflow viene por acá, se sigue lixiviando, viene al espesador, espesa, el underflow retorna al anterior, al primer tanque, y sigue ese camino, y su overflow pasa a un tanque, se sigue lixiviando, su rebose pasa a un espesador, de aquí la cola retorna. Va retornando siempre, la cola va retornando, 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 y la solución sigue saliendo. Y sale la última solución del último espesor, en este caso CBN3, sale la última solución y se dirige a la siguiente etapa. Ya lixivié y me dirijo a la siguiente etapa que es netamente químico, que es la etapa de extracción por solventes, ¿no? Esta es semana 5 más o menos, 5 o 6. Entonces, acá me doy cuenta que extracción por solventes, perdón, digo, decantación en contracorriente, CCD, ¿no? Pero fíjate que es diferente al anterior. Por eso te he dicho de que el cómo tú configures el circuito, eso es variable. ¿Cómo sé qué es CCD?
Yo me doy cuenta que se ve porque hay tanques de lixiviación y hay espesadores. Por ejemplo, acá yo veo tanque, dos tanques, tres tanques y espesadores. Uno, dos, tres. Entonces yo veo que aquí es tanque espesador, tanque espesador, tanque espesador. También lo puedo poner así. Sea, ¿cómo lo configuras? Eso va a depender de tus semánticas del proceso. Por eso hay que evaluar el proceso. No es simplemente que el proceso ocurra, que se genere y punto. Pero tengo que evaluar el proceso. ¿Qué está ocurriendo? Y eso es lo que yo sí te digo. Laboratorio, analiza todo lo que tú quieras. Y a veces en el laboratorio ocurren cosas interesantes, ¿no? Cosas así bonitas, ¿no? Como para tomar una foto. Y tú estás conversando, viendo mariposas, no ves tu experimento, ¿no? Y a veces ocurre eso, ¿no? Y lamentablemente ese grupo, cuando yo observo, digo, tomo nota, digo, el grupo de Pepito, tengo otra cosa, están escribiendo otras cosas y no vieron su experimento, no vieron justamente la parte más rica de las 4 del laboratorio. Y ya sé que no me van a poner nada, ¿no? Cuando llega su trabajo, su informe, no me ponen lo que ha ocurrido, lo más importante. Entonces ya hay una deficiencia en su laboratorio, ¿no? Yo tengo la nota incluso de cómo están trabajando en el laboratorio, ¿no? Que eso te he dicho que va a aparecer en la matriz, que va a aparecer la semana 6 para la parte presencial. Entonces va a ser muy fácil evaluar el otro vidrio, ¿no? Es complicado. Vas a trabajar también, ¿no? Los circuitos son variados. Este es un circuito para un CCD. ¿Por qué CCD, profe? Espesador, espesador, espesador. Pero mira cómo cambia. Espesador, tanque, 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 espesador. Luego, tanque, tanque, espesador. O sea, la configuración es variada. Pero tiene que haber espesadores. ¿Ok? Entonces, las configuraciones, eso va a depender de cómo es el proceso. O sea, cuando yo lixivio en tanque, ¿cómo es la cinética? Si yo le espeso y separo la solución, ¿te acuerdas? Cosecha, cosecha, cosecha. ¿Te acuerdas? Matemática. ¿Eso hemos hecho, creo ya? Sí, hicimos cosecha, ¿no? Matemática. Sí, eso fue motivo de Profesor. evaluación esta semana, ¿cierto? En la Sí. matemática, ¿no? En la matemática me refiero. O sea, aquí está igual, acá yo puedo sacar cosecha, 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 con la finalidad de mejorar mi cinética. Y si no mejora así, mejor de repente me conviene lixivio los tanques y luego hago el espesadores. ¿Cuál me conviene? Es que probar. ¿No? Nada es de memoria, ¿no? Igual la flotación, ¿no? Tengo que hacer pruebas para determinar cómo va a ser mi circuito. Igual es acá. Entonces tenemos circuitos de CCD por todo lado. En el caso de oro y plata, eso sí es de cajón en Perú, ¿ya? En oro lo primero que vamos a ver es CCD, pero ya como ya entendemos que es CCD, no voy a explicar el CCD, sino voy a analizar más, voy a entrar en profundidad y en el tema, ¿no? En el caso de cobre, no tanto, como dice un profe, ha sido un brochazo, ¿no? Porque no es motivo laboral en Perú, pero sí es importante conocer. El reactor, los reactores todos son iguales, así que no hay problema. El reactor es casi como una celda de flotación, son circulares, ¿ok? Y tienen los baffles. ¿Qué es un baffle? ¿Recuerdas? Flotaciones, igualito. ¿Qué es un baffle? ¿Cómo es un baffle? ¿Quién recuerda qué es un baffle? Es una Profesor, ¿son celda. como los listones? Listones. Listones usados en cuenco. A ver, quizás lo entiendas tú como listones. ¿Y cómo? ¿Dónde van? A ver. ¿Quién recuerda qué es un baffle? Celda. Recuerda que la celda tiene pocos componentes, ¿no? Es igualito, ¿eh? O sea, un reactor de flotación, un tanque, es igual que una celda de flotación. ¿Qué es lo que no tiene? No tiene impulsores, estator, nada más. No tiene eso. No tiene su sistema de alimentación al tanque es diferente a la alimentación de una celda. Su sistema de descarga también es diferente. En el caso de una celda, se alimenta por la parte inferior, la pulpa, y sale por la parte inferior. En el caso de un tanque, la alimentación es superior y la descarga es superior. ¿No? Por ahí mostramos una imagen, por ejemplo, de descargas. Por aquí había. A ver, por aquí había una. Aquí creo, ¿no? O sea, la descarga es superior. La alimentación es superior y la descarga es superior. ¿Ok? Bien, entonces, ¿recuerdas qué es un baffle? No. No, te olvidaste, ¿no? Ya. El baffle son unas placas que hay en el laterales. Y estas placas laterales sirven para romper el flujo laminar, para que no se genere el vórtice, ¿recuerdas a una celda? Porque la celda cuando gira,
se debe generar un vórtice de flotación. No se genera porque yo lo veo calmo, veo espuma encima, ¿cierto? Quien ayuda a eso es el flujo, el baffle. El baffle, romper el flujo laminar, rompe esa generación de ese vórtice, ¿no? En el caso de flotación, se genera un pequeño vórtice. Y eso vamos a ver también en tu parte experimental. Pero en flotación, ese pequeño vórtice como que no se nota porque hay espuma. En el caso de un reactor de lixiviación, no hay espuma. Nada, cero. Como no hay espuma, o no debería haber espuma, también eso sí, espuma, bien raro, dirías, ajá, aquí pasa algo, ¿no? Si no hay espuma, que es lo normal, yo veo la superficie de la solución o la pulpa en el tanque y debo verlo más o menos como cuando tengo, como que, a ver, al agua le echas, a tu tacita de agüita le echas un hilo y te pones a revolverlo, ¿no? Se ve medio turbio, pero se nota un vórtice, ¿cierto? En el caso de un tanque, ese vórtice va a ser más pequeño. Por ejemplo, cuando entonces agitas tu tacita con tu Milo, empiezas a disolver, a agitar, más o menos el vórtice, ¿cuánto llega? Casi la mitad de la altura de la taza, ¿no? Imagínate que estás moviendo un Milo, un cafecito moviendo, se genera un vórtice al centro, efecto generado por la cucharita que está moviendo, ¿cierto? Y ese vórtice, ¿más o menos cuánto llega? Bueno, al 50% de la altura, más o menos, 30-50%. En el caso de un reactor, un tanque, si no tuviera baffle, si no tuviera baffle, se generaría algo parecido, ¿no? Pero sería un vórtice que tiene ¿cuánto de altura? ¿La altura del vórtice sería cuánto? Si un tanque tiene una altura de 8 metros, entonces el vórtice sería de una profundidad de 4 metros, 3 metros, 4 metros, que es mucho, ¿no? Y es una zona por la cual se va a producir el ingreso del oxígeno. El oxígeno va a ser aspirado. Ese vórtice, como si fuera un remolino en el mar, en la película de ficción, va a chupar el oxígeno hacia adentro. Y vamos a ver que en el caso de cobre, yo no necesito oxígeno. ¿Por qué? ¿Ah? Purbéis. Ahí está Purbéis. Pero vamos a ver más adelante que en el caso de oro, sí necesito oxígeno. ¿Y cómo? ¿Ah? Purbéis. Todo está sustentado en la parte química. Entonces, el baffle, como no necesito, en general, lo que yo hago es el baffle rompe ese vórtice. Ya no va a ser 3, 4 metros, sino el vórtice va a ser de cuánto. 20 centímetros, 30 centímetros, es un pequeño vórtice. Lo puedo ver en el caso de un reactor de lixiviación. Ahora, en la capacidad hemos hablado que eso va a depender un poco de el caudal que tú estés inyectando. Muy similar a lo que vimos el cálculo el ciclo pasado en lo que es la capacidad de una celda, ¿no? En función a la cinética, ¿no? O sea, por ejemplo, yo tengo un caudal de 50, no, mucho, de 20 metros cúbicos, que la planta es pequeña, 20 metros cúbicos por hora, y el tiempo de residencia es 1 hora, puedo determinar cuál es el volumen del tanque, ¿no? De los tanques. ¿Cuántos tanques quiero poner? Aquí quiero poner 5. Ah, fácil, pues como celdas. Tengo 20 metros cúbicos por hora, y son 24 horas, serían 5 metros cúbicos, no, perdón, 20 metros cúbicos por hora en 24 horas sería ¿cuánto? 20 por 24. Eso me da 480 metros cúbicos. 80. Y quiero poner 5 reactores. Matemáticamente, cada uno, ¿cuánto tendría? 480 entre 5. Eso me da algo de 96 metros, ¿no? ¿Sí? 96 metros cúbicos. Y ya, matemáticamente, mi celda dura 96 metros cúbicos. Ah, pero esa es la pulpa. Y recuerda, cuando llenamos un reactor, ¿cuál es el volumen de pulpa con respecto al volumen de reactor? Hemos comentado en la parte de laboratorio. ¿Cuánto debe ser más o menos? ¿Cuál es el volumen de pulpa que ocupa con respecto al volumen del reactor? Y te dije que eso es parte de la evaluación, ¿no? Digo, ejecuta tu laboratorio. No me vas a decir, profe, ¿en qué vaso lo voy a hacer? Yo te diré, tú elige. Y si el grupo me elige un vaso Dígame, que no ministro, corresponde, ¿no? sí, adelante. La capacidad que nosotros usamos creo que ha sido 500 mililitros la máxima, profesor, para el momento de liquidar. No necesariamente. O sea, la capacidad del reactor tiene que ver con el volumen de pulpa. ¿Recuerdas? El volumen de pulpa tiene que estar en cuánto, más o menos en el laboratorio, ¿no? 75% del volumen del vaso que tú escojas. ¿Por qué? Porque vamos a suponer que tengo un reactor
Por ejemplo, ¿no? En la matemática que estamos haciendo me salen 96 metros cúbicos para un día de residencia y a un caudal de 20 metros cúbicos por hora de pulpa. Ya, entonces, fácil, profe, entonces el tanque es de 96, pero estás asumiendo que el tanque está llenecito, una gota más derrama, y un tanque no se llena hasta que derrame. Se llena una capacidad, en el mundo real ya un tanque operacional, 90%, un poco más de repente. Depende cómo sea ese vórtice, ¿no? Cómo sean mis RPMs. Entonces, si yo digo que no, 96 metros cúbicos es mi 90%, la capacidad del tanque tiene que ser más. Bueno, digamos que tengas 110 metros cúbicos. Yo sé que 96 menos 110, entonces me va a sobrar una, voy a tener una pequeña luz para que no haya algún tipo de cambio en RPM, sino derrame de pulpa al suelo. Por eso es importante en tu laboratorio que tú determines la capacidad, el volumen del reactor que vas a utilizar. Y eso fue motivo de la evaluación también, ¿no? En la evaluación de matemática, aunque más te centró en la matemática, ahí tú podías elegir el volumen de reactor. E hicimos un jueguito para eso también en la parte práctica. ¿Okay? Entonces, cuando vamos al laboratorio, yo evalúo, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasaría si tú haces tu laboratorio y preparas todo y ves? Ya, amigo, ¿quién prepara el mineral? Yo, el reactivo, tú. Ya, juntémoslos para iniciar la lixiviación. Porque el profe ha dicho que la lixiviación empieza cuando el agitador empieza a agitar, ¿no? Si no hay agitación, no hay lixiviación. O sea, mientras tú no agites, no hay laboratorio. Todo lo anterior es preparación de laboratorio, que tiene más o menos unos 15 minutos, se te ha dicho, a partir del laboratorio, 12 en adelante. 15 minutos para preparar todos tus materiales. Entonces, imaginemos que cumples el tiempo, 15 minutos y empiezo a lixiviar. Entonces, ¿cuándo lixivio? Cuando agito. Si no agito, no hay lixiviación. Entonces, yo cuando digo, y empiecen. Ya, profe, me demoro. No sé, el grupo demora. La cosa es que el laboratorio acaba a la hora que tiene que acabar. Si no tienes la data necesaria, lamentablemente tienen descuento. Entonces, todos se apuran y más o menos como que ahí 15 minutos, 20 minutos arrancan al principio, de repente 20 minutos, 25 minutos, porque no miden bien el tiempo o están ahí nerviosos. Ya, arrancan la lixiviación. Entonces, en esa lixiviación, yo me doy cuenta, ¿no? A ver, hijo, veo tu vaso, ¿no? Y eso es un vaso de un litro, de un litro. ¿Y cuánto de pulpa tienes? Digo, a ver, deja de lixiviar, para el agitador y mide tu volumen, ¿no? Profe, mi reactor es de un litro. ¿Y cuál es el volumen de pulpa que tienes? Profe, tengo 200 mililitros. O sea, tremendo reactor para 200 mililitros. Es como yo, mira. Voy a construir una planta y construir una planta para tener tanques de lixiviación de 100 metros cúbicos, digamos. 100 metros cúbicos. Cinco tanques. Pero determino en la parte real que cada tanque debo trabajar solamente con cuánto. Con una capacidad de 15 metros cúbicos. Y si tengo 95 metros cúbicos por gusto, debo de cambiar el hueco de salida más abajo, casi como salida de la flotación. Te la pregunta es, ¿para qué he invertido tanto dinero en tremendo reactor si voy a usar un pedacito nada más? Se supone que la construcción, el volumen de reactor que se construya tiene que ir de acorde a la pulpa que va a sostener. Para eso yo hago un dimensionamiento. Eso en el campo de que yo trabajo en diseño y puedo trabajar en diseño. Justamente la semana pasada, un egresado de una promoción de años pasados me llama y me dice: profe, tenemos un problema. Trabaja en Cajamarquilla, él exhibe zinc y quiere hacer unas pruebas. No podemos hacer en Texo, puede cotizarnos, ya, tanto. Pero esa prueba también la puedo hacer tú. Profe, no me acuerdo bien. Entonces, por eso ahí viene el servicio, ¿no? Pues hay cosas que tú puedes hacer, ¿no? Y se va viendo un poquito tu pericia, ¿no? Entonces, cuando estás trabajando, eso dice, pues, que algo te faltó, ¿no? Entonces, te falta capacitación de repente. Es ahí cuando vuelven a TechSoup, ¿no? Egresados vuelven a TechSoup, ¿eh? Yo tengo egresado ya hace 10, 15 años que vuelven. Profe, quiero migrar de empresa y no me acuerdo cómo se flota, profe, porque he trabajado en hidro, profe. Profe, vuelvo a TechSoup porque yo solamente flotaba, bro. Quiero lixiviar. Opa, pasa una lixiviación. Flotan y lixivian. Y lixiviación, si no me acuerdo. Solo sé qué significan. También, cuando estás fresquito o guardas bien tu información y lo que tú queda en tu cerebro no te olvidas, ¿eh? Eso, por siempre lo tienen. Y sobre todo, lo vas a tener por siempre no porque yo te lo diga, porque tú lo has asimilado en teoría, sino porque lo has hecho.
En la práctica, de la práctica no te olvidas. La teoría te puede olvidar de un concepto, pero no te olvides de lo que haces. Aquí tenemos un reactor, es un reactor de laboratorio. ¿Okay? En este caso es curvo. En este caso vamos a un vaso nosotros. Tiene un motor, tiene un sistema de agitación, sus paletas, y esto gira. Es diferente, ¿no? Este es el mecanismo de agitación. Así va a chocolatear. Tiene los baffles. Nuestro caso va a ser un vaso, no tiene baffle, porque es chiquito, así que el vórtice va a ser un poco mayor. Pero un reactor real de lixiviación, su vórtice va a ser pequeñito. ¿Y esto lo tenemos? Sí lo tenemos. ¿Dónde lo tenemos? Esto tú lo has visto en el 616. Ahí donde está Sánchez, donde se ha entrado todo el ciclo pasado. Tú has visto de estos. ¿Cuántos tenemos de estos? Tenemos cuatro o cinco. ¿Dónde está, profe? Eso está por donde hay un equipo, hay una en el laboratorio, frente a donde están los baldes de minerales que vas a usar ahora tú. ¿Te acuerdas 16? Ahí en el centro, al frente, hay como una especie de murito, el piso chiquito, que encierra algo. Dentro de esto que está encerrado, vas a encontrar un equipo azul, ¿has visto? ¿Lo viste o no? ¿Te acuerdas? Haz memoria. Es un equipo azul que dice Sepor, arriba, Sepor. Y vas a ver uno, dos, tres tanques en fila, con su motorcito y todo. ¿Recuerdan alguna vez haber visto eso? Estos son reactores de lixiviación. Los usamos, ¿no? Porque no tenemos cupo en laboratorio ya. O sea, en Hidrometalurgia nos falta laboratorios. Por eso que quiero eliminar la parte química, ¿no? Pero se me hace imposible porque por eso a veces reniego con los químicos. ¿Qué enseñan? Porque no enseñan lo que deberían enseñar de repente. O quizá yo lo orienten a su tema químico particular, porque ¿cómo es posible que un chico en quinto ciclo no sepa valorar una solución? No sepa ni preparar un reactivo. ¿Quién le está haciendo daño, no? O sea, el estudiante de cuarto laboratorio prepara sus reactivos. En el trabajo no le han entregado preparado. O no es decir, prepárenme el reactivo, le van a andar bien lejos, ¿no? No tiene bien su teoría a veces o su práctica, no sé, algo está pasando, ¿no? Y los químicos dicen, no, el tigre, los tigres son así nomás, suavecito nomás, ¿para qué? Por gusto. ¿Qué contarles cómo ganó la Alianza, la U, no sé, pero ahí algo pasa, ¿no? Porque se refleja en la parte práctica, ¿no? Tu gran problema es la química, ¿no? No tanto la metalurgia, porque la metalurgia es más control, ¿no? Por eso a veces algunos profesores decían antiguos que no están, decían, no, en metalurgia no hacen nada, controlan valores, ¿no? Sí, tenemos la química de por medio, solo que la aplicamos, más no la enseñamos, ¿no? Porque si no, mejor me pongo a enseñar todos los cursos de química y metalurgia sería más divertido, ¿no? Pero no es así, ¿no? Cada curso tiene su fin, ¿no? Es un soporte a otro curso. Bien, esto vamos a hacer en vaso, ¿ok? Vamos a jugar con esto, vamos a ver laboratorio número uno, no te voy a decir, tú me vas a decir, cada grupo dirá, ¿cuál es el RPM? Profe, ¿cómo es el de cuál es el RPM? Como nos quedan 5 minutos, creo que tengo por acá, a ver, para mostrarte. Creo que está por acá. Creo que es acá, a ver, déjame ver. Está. Está. Acá. Ojalá sea este. Sí, este es. Creo. Sí, este es. El chiquito. O sea, quieto. Vamos a minimizar acá. Y vamos a ponerlo acá. ¿Qué es lo que tú me vas a decir? Es experimental, ¿eh? Por si acaso. No es algo. No, profe, me pidió un cálculo complicado. No, es algo lo que tus ojos digan, ¿no? O sea, el grupo tiene que conversar, tienes que tener un pensamiento crítico, ¿no? O sea, por ejemplo, mira acá, aquí te dan una data, solo que acá la data te la puedo mostrar porque no es la data correcta. O sea, la lectura tienes que ver cómo se lee. Y aquí está en otra lectura. Esta está como la lectura que tenemos en la celda de flotación. En la celda de flotación, cuando tú ves, había un panel, ¿se acuerdan? Donde tú pones los RPM. Ya, pero yo puedo configurar el controlador para que no me muestre los RPM. O sea, los RPM, si no me muestre la frecuencia, que es como acá. Entonces, la frecuencia tú no la sabes interpretar como RPM. Ah, entonces, ahí te puedo engañar acá, ¿no? O sea, generar una falsa ilusión.
Porque aquí no aparece el dato real, así que no hay problema, pero observa rápidamente. Vas a ver cómo es parecido a lo que tenemos, solo que el nuestro es más bonito, ¿no? En lo que es el. Aquí está. Tenemos algo parecido, tenemos dos equipos, como para que veas que cada casi uno. Acá está. Está el vaso, está lixiviando. A lixiviar. Porque acá está sin audio, si quieres lo pongo con audio. No sé qué dirán. Yo tengo como imagen, como la imagen, no, no tanto como el. A ver, ¿dónde está esto? Tanto como el audio, sino como la imagen que me interesa, ¿no? A ver. Ahí, por ejemplo, a ver, un segundo antes. Ahí. ¿Qué ves acá? Y gitano, un número, ¿no? Entonces, ese número son los RPMs. Y los RPMs tú en el equipo lo vas a gobernar. Yo te voy a enseñar cómo es el equipo. ¿Ok? Ahí tenemos varios formatos. Y eso es el equipo. El equipo, por si acaso, por favor, no, no se maltrata, ¿ya? No se golpea. Si algo no funciona, dime, por eso no funciona, ya yo lo desarmaré, veo la parte y lo reparo y listo, ¿ya? Si hubiera el caso. Profe, no funciona en mi equipo, cambia equipo si no funciona. Y yo lo revisaré para habilitarlo. Yo lo desarmo, lo veo que tiene, lo habilito. A veces tiene un problema mecánico, a veces es el problema electrónico, ya lo veo yo. Entonces tiene una forma de armar. Entonces, equipos son más bonitos, también es más bonito. Se ha reparado el lavatorio más bonito, que antes era de madera, ahora es bonito para trabajar. Espero que esté bonito, ¿no? Porque hace año y medio que no voy a Texup. ¿Cómo me lo está dejando Sánchez, ¿no? Conociéndolo, espero de buena fe que esté ordenado, ¿no? Pero igual voy a ir antes para verificar que todo esté de acuerdo a lo que necesitamos para la experiencia. ¿Cómo se seca? Este aprendizaje, tú lo has hecho en laboratorio, cómo hacer un atrambe vacío, todo eso es laboratorio, ¿no? Y lo has hecho primeramente en química, tantos experimentos que es haber hecho, ¿no? Que son de ser experimentos nutritivos. Evidentemente que nutritivo para química, pero va a ser lo mismo el armado para el caso de cuando hagamos, si es que queremos hacer algo de Merle-Crowe, por ejemplo, ¿no? Un amago de Merle-Crowe. Entonces, nosotros vamos a trabajar, pues, lixiviación, la práctica más bonita, ¿no? Y normalmente en tiempos reales los chicos se divierten en hidro, ¿no? O sea, no es tan pesado como concentración. El detalle único es la coyuntura. Bien, nos vamos a quedar aquí. Y la próxima sesión vamos a ver, completar un poco de este PPT que falta. Serán unos 10, 15 minutos, 15, 20 minutos. Y continuamos con PAD de lixiviación. Es correcto que en tanques hay muchos parámetros en el caso de cobre, sí hay que controlar, pero no vamos a analizarlo porque no tenemos en Perú. Pero profesor, si yo llegara a trabajar una planta en el exterior, ¿cómo sería? En la parte aurífera, sí vamos a meterle toda la data necesaria. Así que vamos a hacerlo, solo que lo que va a ocurrir es que lo haremos en la parte de oro. En oro vamos a evaluar.
En oro evaluamos. Bien, si hubiera una pregunta final por el momento. Profesor, disculpe, para el cálculo del RPM, ¿dónde podría revisar esa información? No sé, de 50 bibliografía, busca RPMs en tanques de lixiviación y vas a encontrar más o en pruebas. En pruebas difícilmente, ¿no? Pero es algo que es experimental, ¿no? O sea, no necesitas prepararte para esto. Tú Ah, lo que haces correcto. es seguir la indicación del profesor y con tus compañeros o compañeros que toque el grupo, analizar, ¿no? Tus ojos están mirando el rector. Y en función a lo que yo diga, tú ejecuta y dame tu respuesta o su respuesta grupal. No discutan, acuerden y digan, no, ¿qué es esto? Discutan lo que diga tu ojo, soy cegatón, no sé, pero soy un grupo que va a discutir. Y cada grupo me da su propio valor. Y yo te Entiendo, diré profesor. valores referenciales ya una vez que tú me has entregado esa respuesta, yo les diré cuáles son los valores referenciales. Y ni siquiera te diré, te voy a decir al final cuáles lo van a elegir, para que ganen confianza. O sea que el siguiente laboratorio ya nadie me va a preguntar nada ya. Simplemente ejecutan, ya sé qué RPM voy a trabajar. ¿Será el mismo laboratorio anterior? No, va a ser otro. Pero lo vas a terminar rápido, en 10, 15 segundos. ¿Ok? Ya, profesor, Bien. gracias. Entonces, chicos, continuamos la sesión que viene. Y recalco, si es que por ahí nos falta tiempo, veremos la forma, aunque recuperar o hacer seminario para avanzar más es medio complicado. Pero ahí lo manejamos, ¿ok? Conversamos en su momento de ser necesario. Si hubiera una clase de feriado, si no podemos recuperar, caballero, lo hacemos en feriado. Eso también lo manejamos con ustedes. Muy bien. Gracias por el momento. Y nos vemos la próxima semana, el martes, ¿no? Martes. Ojo, pur beis. Pur beis. ¿Estamos? Nuestro tema es pur beis. ¿Qué vas a hacer? ¿Me vas a construir una mai pur beis? Y me lo vas a explicar, o vas a explicar al público, ¿no? Pero uno sencillo va a ser por si acaso, no va a ser una telaraña, solo tres elementos, nada más. ¿Ok? ¿Listo? Y no hay excusas ya, te he dicho hace 2 semanas que purbéis. Profe, ya no me acuerdo las ecuaciones, no te preocupes, que el software hace todo. El software, por eso mira el tutorial, así que la construcción no es una excusa. Es como cuando aprendes a jugar tu videojuego. Mira, es un tutorial y aprendí el juego igualito, ¿no? Lo hago igual, es rápido. Así que no hay excusa en la construcción del diagrama. Tu problema va a ser la interpretación, ¿no? Tienes que interpretarme el diagrama, ¿okay? Y eso recalqué, se recalcó desde tercero y todos son testigos, la mayoría, de que yo les dije. Pide a tu profe que te explique cómo es el purbase, cómo se lee, porque eso lo voy a aplicar cuarto, quinto, sexto ciclo en todos los cursos. No hay un proceso industrial donde tú trajes con fluidos y donde hay elementos que separar, donde no se aplique por base. Y que algún profe no lo utilice otra cosa, ¿no? Por ejemplo, yo no lo usaba el ciclo pasado. ¿Okay? Pero se podría analizar, que es muy raro, pero lo podemos hacer. Usamos indicadores diferentes para medir las condiciones de potencial, ¿no? Y por ahí algunos tuvieron exposición, creo, de potencial. Por eso los temas que dejo de exposición son temas importantes para el ciclo que viene, sobre todo. Muy bien, gracias nuevamente y toca entrar a otra clase. Hasta Sí, luego. profesor, muchas gracias. Hola, profesor. Hola, profesor.